Qué bueno que están con nosotros en este que es su programa Añoranza. Y como habíamos comentado desde el programa pasado, pues para nosotros es importante no dejar pasar ninguna de las tradiciones piedadenses. Y una de las tradiciones más importantes que tiene el pueblo de la Piedad es la tradición del festejo, los rosarios a Nuestra Señora de Guadalupe. Acaba de pasar el día, acaba de pasar ese día 12, pero además es pues la fiesta de México, de la Reina de México. Antes de leerles un escrito que yo había preparado para uno de estos programas, quisiera recordarles este libro que desde hace mucho tiempo les he venido mostrando, lo traje también la vez pasada, y no es más que una edición moderna de lo que fue el álbum guadalupano del padre Refugio López de la Fuente. Yo pienso, este libro lo venden en la librería ahí en el Señor de la Piedad o en el santuario, y pues yo no me acuerdo lo que valía, pero valía, no sé, quizás 50, 70 pesos, no sé cuánto puede haber valido, pero muy económico. Y es una obra que, independientemente de todo, es una historia de la Piedad. Una historia de la Piedad con datos obtenidos del Fénix del Amor de Agustín Francisco Esquivel y Vargas. Esta obra, que es una obra colectiva, fue hecha en 1931, su edición original. Me hubiera gustado traer la revista de la edición original. Fue hecha en el taller de José Ortiz Servín, de mi abuelo, y fue hecha por mi tío Fidel. Lo tenemos para que ustedes lo alcancen a ver. Ahí tienen álbum guadalupano. Y este libro, arriba dice 1531, porque eran los 400 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Bueno, este libro es, a mí me parece, uno de los libros indispensables para cualquier piedadense que se precie pues de conocer de qué se trata. Y en una de sus últimas páginas, esto no es necesario que lo veamos tan grande porque pues es un retrato de mi tío Fidel Ortiz, que fue quien cuidó la edición de ese álbum. Ahí mi tío era un joven que estuvo al cuidado de este libro, pero este libro es muy interesante por eso, porque es una historia de la Piedad, pero porque además es una historia del templo. Y aquí yo le preguntaría a don Joaquín, él todavía debe acordarse muy bien de la construcción de esa segunda torre del templo del santuario. Ah, sí, efectivamente, la terminación, se fue así porque nada más había un cuerpo. La otra torre ya estaba. Fue 43, 44, algo. Lo cual quiere decir que en una de las fotos que tiene preparadas nuestro jefe de aquí del staff y todo eso, tiene unas fotos y entre ellas va a poder ver usted una foto del santuario cuando nada más estaba un cuerpo de la Torre Oriente. De la Torre Oriente, exactamente. La Torre Poniente ya estaba entonces completa. 43, 44. Así es. Sí, fue lo que se llevó. Y fue definitivamente un templo que se hizo igual. Ahí lo ven ustedes. Sí, efectivamente, ahí está. Ahí está el templo del Santuario de Guadalupe con un cuerpo de la Torre Oriente. Sí. Fíjese que ella todavía ni siquiera después se hizo, todavía no aparecía el Juan Diego, ni la caseta del reloj. No, todavía no. Todavía no aparecía porque fue en el 42, 43, 44. Inclusive alguna persona, donde está la torre allí, por el lado de allá de la de mina, ahí está la placa que lo dice muy categóricamente, y si alguien duda de lo que yo estoy diciendo. Ahí está la fecha de lo que duró la construcción de los dos cuerpos, porque fueron dos cuerpos los que se hicieron. No, y en el decir de don Alberto Carrillo Cázares, este templo es el templo arquitectónicamente mejor del pueblo de la Piedad. Sí. Porque es un templo estilo renacentista que trajo los planos y se encargó de
de echar a andar la idea de la construcción de este templo, don José María Cázares y Martínez, que fuera un piedadense, que fuera el segundo obispo de Zamora. Sí, efectivamente, mira, ahí se ve el cerro todavía, ni siquiera, nada, limpio completamente. Sí, bueno, pues usted vive por Lerdo de Tejada. Sí. Y era la última calle, allá la calle de la Roca y donde está el tanque, era ese último pedacito antes de llegar al Camuchín. Sí, antes enseguida estaba un pedazo de calle que le decían la calle de los Zapotes. Exactamente, la calle de los Zapotes. De los Zapotes. Sí, todavía en el croquis de 1901 aparecen esas calles con esos nombres. Bueno, pues está usted viendo esto y desde luego, pues debemos de celebrar para quien tenga creencias y considere que la Virgen de Guadalupe es la reina de nuestro país. Bueno, pues ahí está la tradición religiosa, pero también está la tradición histórica que hace de este, pues el mejor templo arquitectónicamente hablando de la Piedad y sobre todo los tesoros que posee. Yo había preparado, ahí pueden ver de nuevo el templo ya con sus dos torres. Y la caseta. Y la caseta, todavía no está Juan Diego. No, la del reloj. Sí, la del reloj, exactamente. Sí, ahí estaba ya terminada. Y bueno, pues puede usted ver la evolución que fue teniendo un templo tan importante que propiamente, pues, el primer templo fue lo que es ahora el Templo de la Purísima. El segundo templo fue lo que es ahora la parroquia del Señor de la Piedad, el santuario diocesano del Señor de la Piedad. Y el tercer templo fue precisamente el santuario de Guadalupe. El cuarto templo, pues San Francisco, que ya estamos hablando de 1903. Sí, ya fue lo... perdón que le interrumpa, tengo entendido que todo el mundo estaba en Santana, ¿verdad? Pero Santana, ah, no, que sí. Fue primero, sí, la capilla de Santana, que es una capilla barroca, fue construida precisamente cuando la hacienda estaba en su apogeo. Y debemos entender que fue primero que los templos de la Piedad, porque gracias primero, bueno, a dos de los dueños de la hacienda de Santana, se construyó el primero y el segundo templo, que fueron dedicados al Señor de la Piedad. Que fue don Pedro Pérez de Tagle. Don Pedro Pérez de Tagle. Uh-huh. Y don Alonso Estrada Altamirano. Entonces, básicamente, lo importante es que la Piedad se dividía en cuatro, en cuarteles, pues. Por eso son cuatro, ¿no? En cuatro cuarteles, valga la rebuznancia. Pero son los cuatro cuarteles y en cada uno, bueno, uno estaba en el centro de la ciudad y otro en tres de los cuarteles. Don Joaquín tiene su casa en lo que sería uno de los cuarteles y por allá, sin embargo, hubo una capilla importantísima que fue la de la Sagrada Familia. Del señor cura Corona. Del señor cura Corona. Pues yo creo que todos los piadenses deberíamos de conocer nuestras capillas, nuestros templos, independientemente de la fe o no, de las creencias religiosas o no, simplemente por la cuestión importante de la historia de nuestro pueblo. Porque, bueno, nuestro pueblo fue, como dice el doctor Carrillo, un avecindamiento, y el avecindamiento se debió fundamentalmente pues a la aparición del Señor de la Piedad. Y pareciera que revolvemos los temas, pero no es así, porque también hoy es la bajada del Señor de la Piedad, el descenso del Señor de la Piedad, y me decía usted a las 9 de la noche, es a la hora que lo... Sí, más o menos lo que termina la misa de 8. La misa de 8. Es con celebrada, y también hay que recordar que hoy así fue en 1948, cuando cuando explotó el gas en la estación de los ferrocarriles, precisamente cuando la bajada del Señor de la Piedad, que el señor cura Ortega dio la noticia, la fatal noticia de lo que había pasado en la estación. Sí, también Jorge debe de tener por ahí fotografías de cuando se estaba construyendo el Señor de la Piedad, que fue precisamente una obra iniciada y casi concluida
cuando menos en su estructura, por el señor cura, don Heriberto Ortega. Sí, efectivamente, porque la obra empezó en el 46. Así es. Y ahí, a ver, don Joaquín, pues, qué mejor usted que anduvo allá arriba. Sí, ahí está la simbra. Es la madera, nomás que tiene este chapopote para entrar el colado, o sea que para que no se pegara el colado que le iban echando para la estructura. Por eso está pintada de negro la bola, porque sí, es de petróleo enchapopotado. Y ahí se ve la construcción del templo antiguo. Sí, ahí está todavía. Entonces, precisamente ahí se ve la tarima, para allá la que se ve allí, es donde menciono yo, donde se cayó el muchacho que yo les he explicado. Miren, sí. Ahí está esa foto, ahí está. ¿Y cuál es usted ahí, don Joaquín? Porque de los que están ahí abajo, es de los que están ahí, no estoy de los que están allá más arriba. ¿De los cinco que están abajo? Sí. ¿Y cuál de los cinco es usted? Mírelo, ahí estoy, el del sombrero, abajo. Donde está la última hilada, 1, 2, 3, yo soy el cuarto, que estoy pegado al pie derecho, a la viga, donde está aquel parado. Ajá, sí. Ahí está también don José Pérez Camacho, está Antonio Castro, José Cervantes, Salvador Cervantes, el maestro Gruelio Cervantes también, está Antonio Domínguez, está un muchacho llamado Dolores, está Joaquín Zárate y está Agustín, hermano del difunto también que se electrocutó allí. Y arriba pues están los demás, que es Luis Alcalá, este otro, un muchacho que era nunca conocí a otra persona como él, que se llamaba Nicolás Martínez, le decían el Huevas, que bueno era para andar en lo alto, era el que andaba poniendo los pies derechos para ir subiendo los andamios. Pero ahí en esa foto ya se ve el azulejo. Ya, precisamente ya se venía para abajo, porque ya se había puesto el azulejo y las venas de cantera, que donde está sentado aquel compañero que se llamaba Jesús, son venas de cantera. Y el azulejo, ya por eso venía para abajo la madera, porque ya estaba terminado completamente. A eso se debe esa foto, ahí está, el azulejo. Así es. Y ya está terminado. Fíjense ustedes, quienes nos hacen el favor de vernos, cómo es importante y qué tanto fue el trabajo que el pueblo de La Piedad hizo, porque no solamente fueron la iniciativa del padre López de la Fuente, la iniciativa, ahí está nuevamente la... Esa foto está tomada por acá, ¿sabes dónde? Parece que acá de la casa de las señoritas Guzmán, ahí por Guerrero donde vive el señor cura. Así es. Por donde está el aquel Jiménez, de Popo Jiménez, el edificio. Por ahí está tomada esa foto. Y si usted ve, ahí está el techo de la casa donde yo nací. Ahí está, dice, ahí está el techo, exactamente. De la casa donde yo nací. Donde usted nació, y allá nos subíamos a ver todo lo que ocurría en el templo del Señor de la Piedad. No, sí, por eso nosotros de arriba mirábamos todo lo que pasaba abajo. Por eso se debió toda esa cosa. Bueno, pues no se olvide, este programa pues está dedicado a recordarle a ustedes las bellezas, lo valioso que tiene nuestro pueblo y que pareciera poco, pero no. Yo voy a continuar con lo que es el Santuario de Guadalupe, porque hay una serie de datos que sí son muy importantes que usted los conozca, sobre todo, y cada vez que digo que desaparecen las cosas, volteo a ver a Pepe, porque él en el panel él es el bueno y yo soy el malo, ¿no? El que señalo que se pierden las cosas. Bueno, no me acordé de traer unas estampas con San Miguel Arcángel y con el Arcángel Rafael, que cuando menos yo no he vuelto a ver el San Miguel Arcángel ahí en el templo del santuario. Si usted fue en estas fiestas que acaban de pasar y lo vio, pues debe ser un milagro, porque yo hace mucho tiempo que no lo veo. Suceden cosas milagrosas, desaparecen. ¿Y luego aparecen? Pues sí, en otro lado y no en donde deberían de estar y como un patrimonio que es de todos nosotros, de todos los piedadenses.
Es el del pescadito, ¿verdad? No, es, sí, el arcángel es Rafael. Es Rafael, es sí, el del pescadito. El arcángel Rafael tiene un pez, pero lo tiene en la mano. Uh-huh. Y es el único, la única estatua de, del arcángel Rafael que yo sepa. A lo mejor, pues, no sé muchas cosas, ¿no? Pero que yo sepa que el pez está vivo. No es un pescado, es un pez. Lo tiene en la mano y está vivo. Porque el arcángel Rafael tiene que ver con la salud y con la medicina. Sí, ahí se conjuntan las dos cosas, de la salud y la medicina. No, y el, como verá usted en este escrito, en los siguientes bloques, desaparecieron muchas cosas. No sé si usted recuerda todavía que arriba del Viacrucis de Arboleya, que es una copia de un Viacrucis alemán, pero pintado por el padre Arboleya, que aparte de ser músico, era pintor y que es un excelente pincel. Había unas cruces de mármol. No sé si usted se sí, acuerda. Sí, me acuerdo. Sí, existían, bueno, estas cruces de mármol, también han desaparecido. Y yo verbo, precisamente. Ya no existen. Perdón que, interrumpa, pero hoy que fui al santuario precisamente a misa, me fijé en ese detalle y ya no están esas cruces. No, ya no están las cruces. Ni está el San, el Arcángel Miguel. No, no está. No, no está. Sí, me estoy fijando en ese detalle ahora que el día 12, precisamente el sábado, para ser más exacto. Sí, básicamente, pues este programa es para eso, a ver si de alguna manera lográramos contribuir para que el patrimonio cultural de la Piedad, el patrimonio artístico, pues no siga desapareciendo. Ahí tiene usted un antes y después, don Joaquín. Un antes y después. Un antes y después. Sí, ahí, ahí está el correo. Ahí está el correo. El antiguo correo. Sí, que era cuando estaba don Celso Cázares de administrador. De administrador del correo. Ahí estuvo también aquel que fue sacristán, José, no me acuerdo de qué. Aquel señor Pablo, que era cartero, también de esa época. Así es. Sí, todos esos personajes. Y bueno, pues puede usted ver lo que es la evolución en cierto sentido muy buena y también cuando se van perdiendo las cosas. Bueno, no sé qué tanto tiempo nos... Parece ser que ya necesitamos ir al corte, volvemos con la pincelada de Pepe y seguimos platicando de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y del descenso del Señor de la Piedad. Y pues ya mencionamos el hecho triste de la explosión en el ferrocarril hace ¿cuántos años? 1948. Ni hablar. Bueno, muy bien, entonces vamos al corte, regresamos. No se vayan. Bien, bueno, pues como siempre, dándoles la bienvenida a nuestro programa Añoranzas y agradeciéndoles el que nos permitan estar en casita con ustedes. Y pues ya saben y han escuchado cuál es el tema que estamos tratando, de una de las tradiciones más importantes en la Piedad Michoacán, que es la celebración del 12 de diciembre a nuestra Morena, a nuestra Virgen de Guadalupe, Reina de México y Reina de América. Ojalá que hayan disfrutado de esa fiesta y si así fue, felicidades. Le quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi esposa Lupita Carrillo, a Licha Méndez y a Roy Heredia que siempre nos ven, a la familia Solorio Alvarado que también por ahí saludé y pues el agradable comentario de que les gusta el programa. Al profesor Vicente Galván, de igual forma, un gran amigo de aquellos tiempos de añoranza. Al doctor Luis López Álvarez, que también nos ve, gracias por vernos. Y a un amigo de aquellos tiempos que tenía buen rato que no nos encontrábamos, al contador Jacobo Soto Rosas, que nos dice que también nos ve, gracias por vernos. Esta pieza, pues yo la escogí porque precisamente la dedico especialmente a la Virgen de Guadalupe, que es una pieza muy conocida por todos nosotros y es de dominio público y pues ha tenido sus etapas de que se considera un éxito en algunas de las voces, de las mejores voces de México. Se las ofrezco con todo afecto. Ojalá que les guste.
cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirándole sus ojitos sabrán quién es. Para ella no existe pena ni desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Con tanto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva mi vida, mi cariñito que tengo aquí. Pues dedicada a la Virgen Morena. Bueno, y continuando con los comentarios de lo que es el Santuario de la Virgen de Guadalupe, habíamos preparado para un programa hace algunos años este escrito. Dice, originalmente se construyó en la parte sudoccidental de la pradera, por eso en un momento don Joaquín, ya cuando estaba construido, ve que en el cerro no había nada, pero antes no había nada, absolutamente nada. Dice, junto a los frondosos árboles de los Camuchines y el antiguo panteón de la población, el antiguo panteón, recuerde usted que estaba por la calle de Madero y Juan Álvarez. Corregidora Juan Álvarez. Corregidora. Y la entrada principal por Juan Álvarez. Una humilde capilla de adobe que era el refugio de la devoción de la Virgen Morena. Para 1871, fíjese usted bien, 1871, el presbítero José María Cázares y Martínez volvía de Roma, en donde se había sorprendido de la belleza de la Basílica de San Pedro, y se había propuesto la edificación de una iglesia que, como reflejo de aquella, fuera digno hogar de Nuestra Virgen de Guadalupe, y de esa manera encargó a don Pedro Guevara la construcción del templo, que sería de un sobrio estilo renacentista. En ese lugar, ahora muestra su grandeza en las bellas y luminosas auroras y en los atardeceres plácidos y contrastantes. Es un soberbio edificio religioso, muestra de unidad de estilo, belleza de proporciones, con su magnífico estilo, como dijimos antes, renacentista. Esto es la opinión del padre don Alberto Carrillo. La estructura de la espléndida construcción tiene la inspiración y el anhelo de un pueblo que hace de la advocación de la Virgen de Guadalupe su signo distintivo. El 11 de abril de 1872 se colocó la primera piedra y su construcción se llevó a cabo con faenas de los habitantes y donativos de los vecinos. Es un monumento que expresa de manera espléndida el amor del pueblo a la guadalupana. Nadie quiso quedarse sin cooperar, dice el padre López de la Fuente, el autor del álbum de que hablamos antes, que con entusiasmo, ancianos, jóvenes y niños, quien con su zapapico, quien con su pala, otros con sus ayates, las mujeres con sus rebozos o pañuelos para cargar el material, los niños con sus sombreros o pañuelos, llevando en ellos arena, otros niños empujando trabajosamente grandes piedras o cargándolas sobre sus lomos. Era verdaderamente hermoso espectáculo de amor a nuestra madre. El templo posee múltiples tesoros, obras de arte sacro, una delicada decoración, pero sobre todo es el lugar de la devoción a Nuestra Virgen mexicana. Tiene un fino altar mayor coronado por la imagen de la Virgen del Tepeyac, obra que con maestría ejecutó el hábil pincel de Francisco Mendoza.
pintura de hermosas tonalidades, alarde de técnica y arte, y 8 altares más, que son cada uno obra de amor y nobleza. En uno de ellos la imagen del arcángel San Rafael, original representación que tiene el pescado en la mano y que significa la salud y la medicina, obra que fue regalada por el señor cura don José Reyes Ábalos. El templo permite admirar las esculturas de San Pedro y San Pablo, la escultura de la Santísima Trinidad y la de San Miguel. Bueno, permitía. Esta última regalo del canónigo Miguel Alamilla y el cuadro de Nuestra Señora del Refugio, regalo de la familia Silva. Se encuentra también una escultura de la Virgen de los Dolores, las de San Antonio de Padua y San Ramón Onato, dos ángeles de adoración. El decorado del templo y el dorado se terminaron en noviembre de 1907 y para 1909 se perfeccionó la obra. Se pusieron los pisos de mosaico, el púlpito, las bancas, el confesionario, la barandilla del comulgatorio y el candil. Ya siendo capellán el presbítero López de la Fuente, se adquirieron otras bellas esculturas, entre ellas la imagen de Jesús crucificado de tamaño natural con la advocación del Señor del Perdón, otra del Sagrado Corazón de Jesús y otra de San José de la Montaña, ambas de tamaño natural. También existe de tamaño mediano las de San Joaquín y Santa Ana y la escultura de Juan Diego. Bueno, hasta aquí lo de las esculturas que dentro de este recinto que usted ve en su pantalla, pues podrá admirar el día que usted quiera. El Señor del Perdón es una obra importantísima, igual que la Virgen de Guadalupe, que como ya mencioné, es obra de Francisco Mendoza. Francisco Mendoza, aunque algunos lugares y algunas personas historiadores como Edmundo M. Flores dice que era un pintor piadense, en la realidad don Francisco Mendoza era de Penjamillo, pero en aquella época Penjamillo pertenecía al distrito de La Piedad y bueno, los habitantes de la región propiamente pues se desenvolvían, cuando menos económicamente, en La Piedad. Don Francisco Mendoza tuvo grandes éxitos a nivel nacional y pintó cuadros que son famosos internacionalmente. Dice, son de admirarse los 14 cuadros del Vía Crucis y por lo tanto fueron 14 las cruces que se perdieron. Sí, Jorge, efectivamente. Sí. De mármol, bueno, por ahí deben de estar adornando algún lugar. Pintados al óleo por el notable pintor Isauro Arboleya sobre un modelo de origen alemán. Esas todavía están. Bueno, es importante que lo digamos, aunque se corre el riesgo de que también desaparezcan. Otra adquisición que debe preservarse son las 4 campanas cuyos nombres son, ponga usted atención, Santa Teresita del Niño Jesús, Guadalupe, San José y Señor del Perdón. Ese gigante altivo e imponente cuida de nuestro pueblo, derramando alegría y esperanza, y es testigo de los sucesos que hacen el ser de nuestra gente. Ese templo ve, durante 40 días, un festejo lleno de regocijo, 40 rosarios que significan la fe en la Virgen Milagrosa. En esa iglesia, bañada de poéticas penumbras y pálidos reflejos, se han engarzado los rezos con las ilusiones, acompañados por los rítmicos cantos de los pajarillos que le dan vida. Bueno, pues el pasado día 12 se celebró la fiesta en ese barrio, hermoso rincón del que Manuel Ayala dice: este barrio nació con su santuario, con férvida pasión guadalupana, muy católica, apostólica, romana, por la encendida fe del vecindario, sacra reliquia en bello relicario, la reina de la patria mexicana, escucha complacida el vivo hosana que se exacerba en cada aniversario. Entonces se iluminan las fachadas, lucen las calles su papel de china, vibrante de sonoras campanadas, hay buñuelos de viento en cada esquina y cañas, cacahuates, enchiladas para el pueblo que reza y se persina. Y bueno, muchas cosas se pierden, se perdió el papel de china, ahora son de plástico. Puro plástico, efectivamente. Para que no se pueda, pues, para contaminar y que no se pueda reciclar y cosas por el estilo. Hay que ensuciar nuestro pueblo y hay que ensuciar nuestro mundo. Al cabo, pues, andamos bien en ecología. Muy bien. Ojalá, Pepe debe haber ido el 12
Don Joaquín también fueron el 12. Sí, yo fui a misa el 12. Sí, fuiste. Yo no tuve oportunidad de ir a la fiesta el 12 porque, pues, desafortunadamente el clima también no favoreció mayor cosa. Pero un día antes fui y me quedé muy sorprendido de la belleza que irradia la iglesia de la Virgen de Guadalupe, sobre todo cuando habíamos, conmigo éramos 5 personas las que estábamos en la iglesia ofreciendo una oración, y se disfruta espiritualmente, plenamente, esa iglesia y la presencia de la Virgen de Guadalupe, y su arreglo interior se nota que hay una fe importantísima, grandísima, de toda esa gente que se toma el amor, que regala el amor para ir a plasmarlo con unos arreglos tan bonitos como los que tenía la Virgen de Guadalupe el día, vísperas del día 12 de diciembre. Entonces, pues eso fue lo que sí me tocó ir a ver. Y los arreglos que hay en las calles, pues también me gustan mucho, aunque pues sí, definitivamente nos representan la desventaja de que sean de material que contamina, pero pues tenemos que entrar en la modernidad a costa de pagar la moneda, que también es cara, de pues daños que causa todo eso para la salud pueblerina, para la salud del ambiente, pues es lo que nos cuesta, pero qué bonitas se veían las calles arregladas también en honor a la Virgen de Guadalupe. Sí, no, y básicamente, bueno, insisto, el programa es para eso, para que no dejemos que se pierda la tradición, y que realmente en la mente de todos los piedadenses hubiera, si no hay la devoción, cuando menos el respeto y la continuación de una tradición tan hermosa como esos 40 rosarios, esos antojitos mexicanos, esa manera, como dice Pepe, de arreglar el templo y esa manera de convivir en que sanamente, familiarmente, podemos ir y gozar de la fiesta del pueblo. Recuerde usted que acaba de pasar el día 8 de la Purísima y no es ni sombra de lo que fuera esa fiesta. Un poco antes pasó la fiesta de San Francisco, sus achones, y está bien, se continúan haciendo luminarias en todo el pueblo, pero se aprovechan para otras cosas y se pierde el verdadero sabor de la tradición. Cuando se deja de tener el espíritu que realmente animaba las cosas, se pierde esa tradición y se pierde su valor. No sé cómo lo vean ustedes, pero... Pues principalmente que el fin es conservar la esencia de la devoción a la Virgen de Guadalupe, y todavía, afortunadamente, con esos 40 rosarios que se ofrecen, pues es parte precisamente de la riqueza de devoción de los feligreses que creemos y queremos a la Virgen de Guadalupe. En el álbum guadalupano del padre López de la Fuente, participó activamente don Edmundo M. Flores, un poeta piedadense que murió en Yurécuaro por ahí por la decena de los 30 del pasado siglo, pero colaborando con el padre López de la Fuente escribió un himno nacional guadalupano y una poesía que se llama Divinal. Esta poesía desde luego pertenece a otra época, a una época del romanticismo en que, bueno, había cierta manera de escribir. La poesía se llama Divinal y dice de esta manera: en mi cien de luceros coronada, un arcano fulgura de pureza, inefable es mi espléndida belleza, sobre toda belleza celebrada. A mis plantas el genio se anonada, humíllase a mis plantas la grandeza, y de mi alma el amor y la nobleza prodigan sin cesar dicha colmada. Es el llanto, enjugar mi eterno anhelo, soy la paz, la esperanza, la alegría. Los que sufren me nombran su consuelo, los huérfanos me llaman madre mía, y mi acento, que es júbilo del cielo, lo obedece el eterno, soy María. No sé, realmente don Edmundo escribía espléndidamente.
Ahorita lo que me estaba recordando precisamente que tiempos atrás, allá de los años 40, sí hacían unas representaciones en cada esquina, sobre todo de las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe. Una escena la ponían ahí en el Gato Negro, ahí en la esquina. No sé si, hablando del Gato Negro, no sé si Jorge nos mostró ya, porque me distraigo en la lectura, una foto del santuario tomadas de la esquina precisamente del Gato Negro, del y si no, pues Negro, que nos las vuelva a poner. Y no sé si ya en ese momento seguiría siendo esa cantina o no. Pero como quiera, sí, ahí se hacía una. Ahorita ahí es farmacia. Sí, es farmacia. También se borró también la otra, la de Don Procopio. Así es, que ahí se hacía otra. Y sí, no, la foto es de, no es la que nos muestra, es otra. Pero bueno, vamos a tener que ir al corte. No se vaya, regresamos con la pincelada de Pepe y continuamos con el tema del santuario de la Virgen de Guadalupe. ¿En esa foto? Sí, no sé si estamos todavía al aire. Bueno, si es así, regresamos con el santuario de la Virgen de Guadalupe y sus festejos. Amigos de Videa Televisión, ¿cómo están? Se acercan las fiestas de fin de año. Recuerden que este programa es deportivo, pero es nuestro mejor anhelo darles lo mejor de nosotros y que estas fiestas de fin de año sean para todos ustedes un aliciente más de vida y deportivamente hablando. En Ráfaga Deportiva les deseamos ¡Feliz Navidad! Participa en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021. La nueva administración de Promidésima Producto Apícola está iniciando su gestión igual que el gobernador. Entonces creemos que podemos hacer buena sinergia y apoyarnos. Participa en el foro de tu región. Michoacán está en ti. Decidir traza nuestra vida. Durante muchos años, nuestros padres deciden por nosotros, hasta que crecemos. Crecemos para descubrir nuestros propios gustos y definir nuestra personalidad. Aprendemos lo que más nos interesa y desarrollamos nuevas habilidades. Elegimos a nuestros amigos. ¿Y a quién amar? Decidimos cómo vivir. Cada paso lo enfocamos en cómo orientar nuestra vida para ser más. Hace 50 años, nuestro fundador emprendió un proyecto educativo orientado a la formación integral de los jóvenes mexicanos. Hoy seguimos innovando. Orienta tu vida hacia lo que verdaderamente quieres. Aprende lo que más te gusta en una universidad que cree en ti. Decide ser tú. Decídete por un modelo educativo de excelencia. Elige saber más para ser más. Inicia hoy tu proyecto de vida UNIVA, la Universidad Católica. Hola amigos, nosotros somos Canela Show. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Serenata de Amor les desea a todos en sus casitas que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios los bendiga y estén bien con todas sus familias. Mi nombre es Alberto Barrón del programa Serenata de Amor, del cual les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo ahí en casita. Que Dios los bendiga a todos. No importa que robe, pero que salpique. No estoy de acuerdo. Yo soy cero corrupción. No más extorsión, complicidad, soborno, fraude ni tráfico de influencias. Michoacán en acción. Cero corrupción. Denuncia al 01-800-466-3786. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bien, pues seguimos aquí con ustedes, con todo agrado, hablándoles de este tema tan importante para nosotros y para nuestras tradiciones y para nuestras añoranzas. Un saludo muy cariñoso a Juan Maya Morales, que también es de las gentes que nos ve, a Carlos Vázquez, que también cada que me encuentra, pues me saluda y dice que le gusta mucho el programa,
a Gustavo Chávez, el gran amigo ahí de Arteaga y Matamoros, gracias por todas sus atenciones. Y a mi sobrino Lalo Monjarás Medina, mi nieto, Lalo Monjarás Medina, que espero que nos esté viendo, y le mando un abrazo y es bienvenido a casa, como él sabe. Igual a David Torres, un saludo desde acá. Esta pieza, pues, dedicada a toda la... En estas fechas me gusta dedicársela mucho a todos los paisanos que vienen por allá de Estados Unidos y que, pues, son avecindados de Banquetes, del Santuario, de San Francisco, de las colonias, de varios puntos de la colonia Santa Fe. Pues es una canción que va dedicada a ellos y a todos los paisanos. A ver, vamos, nos faltaba un micrófono aquí. Ahora sí. Qué lejos estoy del suelo donde nací. Esa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, tú aloca al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, tu aloja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Gracias. Bueno, y continuando con el tema. Siempre y precisamente cuando han pasado las fiestas, me acuerdo de un poema de mi tía Josefina Báez de Ortiz Servín, una décima, que eran de las, pues de los poemas que mi tía podía componer en un momento determinado, gracias a su calidad y su preparación poética. Esta décima a mí me parece muy hermosa y sobre todo pues que no es un trabajo al que se haya esmerado, que haya tomado ese tiempo y revisado. A la Virgen de Guadalupe, dice: del exilio voluntario a que nos lanza la vida, venimos, madre querida, a visitar tu santuario. En las cuentas del rosario, nuestro corazón te canta, y pedimos, madre santa, que cuides nuestros hogares, y por todos los lugares nos bendigas, madre santa. Es una décima, una oración propiamente preciosa, dicha. Preciosa oración. Sí, inclusive una de las cuestiones también que nos interesa mucho cuando hacemos este programa y traemos este tipo de material es algo que nosotros comentábamos en un momento determinado. Don Joaquín nos hablaba de don Procopio Aguirre y bueno, no estoy absolutamente cierto, pero me parece que Rodolfo, uno de sus hijos, fue una persona que durante muchos años coleccionó los libros, las revistas, las fotografías, los programas, todas las cosas importantes
de la Piedad Michoacán. Y sin embargo, pues, ¿dónde quedaron? No sabemos dónde quedaron. Y eso era lo que comentábamos, que para nosotros es muy importante compartir con ustedes toda esta riqueza, riqueza que si no fuera por los programas que desde luego están aquí en video y que pues se pueden repetir, y no fuera porque nosotros nos esforzamos por buscar el material donde esté y juntarlo y lo reescribimos y se los presentamos, pues todo esto en un momento determinado se pudiera haber perdido. Esta décima estaba entre los papeles que a la muerte de mi tía quedaron ahí, y afortunadamente pues me fueron entregados, y bueno, de alguna manera tenemos esta décima. De los poemas que yo había seleccionado, pero desde luego nunca nos alcanza el tiempo, está el himno nacional guadalupano y una hermosa poesía de Dolores Raba Béjar, una poetisa de Penjamillo, muy amiga de mi tía Josefina y avecindada y amiga de muchísima gente en La Piedad. Me encontré a uno de los muchachos guerreros, bueno, muchachos de nuestra edad, y me comentaba que hay muchas cosas que ellos poseen de Lolita Rábago. Esta poesía a la augusta hermosura mexicana es una belleza, sin embargo no es muy corta y yo tengo la idea de que se nos está terminando el tiempo, y bueno, pues los invitamos a que el próximo martes esté con nosotros, la misma hora, el mismo canal, y pues nos despedimos con la pincelada de Pepe. Gracias, que nos ven. Bueno, pues esta pieza también dice muy bonito y la hemos dedicado a muchas mujeres que les tenemos amor, y en este caso pues vuelvo a insistir, dedicada a nuestra fe, a la Virgen de Guadalupe, muy conocida pieza. ¿Me permite el micrófono? Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición. De mis penas, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy feliz. Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Gracias y los esperamos el próximo martes en este su programa Añoranzas.